Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a explicar la práctica del CCNA3681, el laboratorio sobre configurar NAT para IPv4, aprovechando que estoy descargando unas cosillas. Vale, me he encontrado con un problema, una tesitura, y es que resulta que la versión en español, la que he bajado del CCNA3 que está en español, está resuelta, tiene está al 100% hecha. Entonces lo que voy a hacer es explicaros la de aquí, pero voy a coger la versión en inglés, ¿vale? Para poder explicarla y que veáis cómo va subiendo el porcentaje de lo que se va realizando, ¿vale? A ver, que se lo he vuelto a abrir y ya estaba abierto. Lo cierro y empezamos con la práctica. Bien, vamos a ver. Es esta de aquí. Y creo que es esta. Vale. Bien, en la práctica se nos pide. Voy a ponerla en castellano y así es más fácil para vosotros. Así tengo por un lado la parte en inglés para realizarla y en castellano para que vayáis viendo la explicación. Bueno, vamos a apañarnos así. Bien, el antecedente, el escenario. En este laboratorio configurará un router con NAT dinámico con PAD. Esto traducirá direcciones de las tres LAN internas a una única dirección externa. Además, configurará NAT estático para traducir una dirección interna del servidor a una dirección externa. ¿Vale? Bueno, los objetivos va a ser que vamos a configurar NAT dinámico con PAD y vamos a configurar NAT estático. Bien, vale, pues vamos a empezar con las instrucciones. Bueno, aquí tenéis la tabla de asignación de direcciones. Tenemos tres routers, como se pueden ver aquí, R1, R2 y R3. Tres redes LAN, LAN 1, LAN 2 y LAN 3. Aquí tenemos el PC1, el PC2, el Outside PC, Cisco PKA, que es un servidor, y aquí tenemos otro servidor, el Local PKA. Bien, todo esto lo tenemos aquí en nuestra tabla de asignación de direcciones y vamos a ver las instrucciones. Voy a ver que esté grabando. Bien, bien, dice, en esta actividad solo configurará el router 2, ¿vale? Lo que vamos a hacer lo vamos a realizar sobre el router 2. Dice, utilice una AECL con nombre para permitir la traducción de las direcciones de LAN 1, LAN 2 y LAN 3. Especifique las LAN en ese orden, ¿vale? Primero LAN 1, después 2 y seguidamente la 3. Tenemos que utilizar este nombre de aquí para la ACL. El nombre que utilice debe coincidir exactamente con el nombre. Creo que es exactamente igual en castellano que en inglés. Sí, R2 NAT, ¿vale? Que no haya ningún problema. No sé si poneros aquí así para que se vea, que como aquí está el 100%, se vea cómo se va completando aquí abajo. Bueno, pues vamos a configurar R2 con la lista ACL. ¿Por qué vamos a configurar R2? Porque este router es el router frontera hacia internet y con respecto a las redes LAN. Vale, aquí tenemos, como he dicho antes, las redes LAN 1, LAN 2 y LAN 3. Y este es el router frontera con internet. Y esto, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Nos metemos en R2, clic, y aquí es lo de siempre. Enable, configure terminal. Vale, la lista de acceso nos vale como una lista estándar. Entonces, IP Access List estándar, ¿vale? Y el nombre era R2 NAT con mayúscula, ¿vale? Bien, ya tenemos la lista. Ahora lo que tenemos que hacer es permitir las LANs en este orden. Primero LAN 1, luego LAN 2 y seguidamente LAN 3. Como aquí tenemos las direcciones IP, pues desde aquí mismo las puedo ver. La primera va a ser esta dirección IP de aquí, 192.168.10.0. Vale, pues entonces, permit
192.168.10.0. Esta va a ser la primera. Y la máscara es, como tenemos un barra 24, va a ser 000255. ¿Vale? Tres ceros y el último todo a uno, 255. Bien, la siguiente, que va a ser la LAN 2, lo que voy a hacer es aprovechar, porque solo cambia este dígito de aquí, que va a ser un 2. Pues, y ponemos un 2. Y por último, LAN 3. LAN 3 es con un 3 aquí y exactamente lo mismo. ¿Vale? Pues perfecto. Bien, en el punto 2, vamos a ver qué tenemos. Dice, crea un grupo NAT llamado R2Pool. El grupo debe usar la primera dirección del espacio de direcciones. Vale, va a usar la primera dirección de este espacio. Aquí tenemos 209.165.202.128. La primera va a ser la .129. Dice, el nombre del grupo que utilice debe coincidir exactamente con este nombre, o sea, con R2Pool. Todas las direcciones traducidas deben usar esta dirección como su dirección externa. Vale. Vamos a R2, lo primero es salir y vamos a crear IPNAT pool y el nombre es R2 pool. Sí. Es igual para los dos laboratorios. Bien, la primera de este espacio hemos dicho que era la 209.165.202.129. Vale, aquí tenemos 128, pues va a ser la 129. Esta va a ser la primera. ¿Hasta cuál? ¿Cuál va a ser la fin? Pues como solo nos dice que una, pues entonces solo vamos a utilizar una. Es esa misma. Volvemos a repetir. Origen y la de fin son la misma. 165.202.129. ¿Vale? Y como máscara, network, net o netmask, perdón, como máscara, como tenemos un barra 30, va a ser 255, 255, 255, y los dos últimos bits a 0 es el 252. ¿Vale? Bien, pues ya lo tendría. Vamos con el punto 3. Configure NAT con el grupo ACL y NAT que ha creado. Bien, hemos creado la lista de acceso, ¿vale? Que era esto de aquí. Esto era la lista de acceso. Hemos creado el pool, ¿vale? Que lo tenemos aquí, el pool. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es crear la relación entre ambas, ¿vale? Entre la lista de acceso, la ACL y el NAT que hemos creado, el pool, ¿vale? Entonces, vamos a crear un IPNAT. A ver que no me equivoque, que estoy poniendo los dedos bastante rápido. IPNAT inside source list. Vale. La lista va a ser R2NAT, que es la que hemos creado aquí. Esta de aquí. Esta que sería aquí. Pues R2. NAT, ¿vale? Y es la de hoy. Es la de origen y va a ser de dentro. Inside. Vale, y ahora el pool, el que hemos creado es R2 pool. No lo escriba mal. Vale, aquí lo que vamos a tener que poner es overload. ¿Por qué? Porque como recordamos, vamos a utilizar path. ¿Vale? El path es el port address translation y vamos a crear, a ver, hemos utilizado solo una dirección IP, pero no va a ser suficiente para las tres redes LANs. Tenemos tres LANs y hemos creado una dirección IP sola. Entonces, pues overload. Vale, perfecto. Bien, pues creo que el punto 3 ya está. ¿Vale? Hemos utilizado
Hemos hecho el enlace con PAD, con el port address translation, overload, porque solo hay una dirección IP. Vale, pues vamos con el siguiente punto, el 4. Si nos fijamos, ya hemos superado un 50%. Bien, vamos a ver qué nos dice el punto 4. Dice configure NAT estático. Vale, ahora vamos a NAT estático. Para asignar la dirección interna del servidor local PKA a la segunda dirección del espacio de direcciones. Vale, la segunda dirección de este espacio de direcciones, que es exactamente el mismo, va a ser acabado en vez de en 129 en 130. Vale, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Bien, en el local PKA, que lo tenemos aquí, vemos que tenemos una dirección inside, que es la privada IP, es la de dentro, es su dirección, por así decirlo, privada, la suya, y la outside es la pública, la dirección que se va a ver, ¿vale? Entonces, vale, tenemos la red 209.165.202. Fijaros que ya tenemos el 130 aquí, que es la segunda que se nos solicita aquí. Vale, pues nada, vamos a hacerlo. Vamos al R2 y vamos a configurar el NAT estático para asignar la dirección interna al servidor. Vale, que es la segunda. Bien, pues IPNAT inside, vale, porque va a ser la privada. Vale, de la fuente source va a ser static y la dirección interna es 192.168.20.254, que no me equivoque, que me bailan los dedos. 192.168.20.254, perfecto. Y ahora vamos a poner la outside, la 209.165.202.130. Perfecto. Vale, ya tenemos un 65% de la práctica hecha. Vamos con el siguiente punto, que es el 5. Dice, configure las interfaces que participarán en NAT. Vale. Las interfaces que van a participar en NAT son las interfaces de R2. Aquí tenemos la primera, que es FAST 000. Por lo que estoy viendo aquí, bueno, podemos verlas aquí también. Es esta. Tenemos esta, luego tenemos la S010, 001 y la 000. Bueno, pues cada una de estas interfaces tenemos que configurarlas, ¿vale? La única que va a ser Vale, vamos a tener tres que van a ser de inside y una que va a ser de outside. La outside es esta, que es... Vale, la 000 es la de outside. No, no puede ser. ¿Es esta? La 00. Pues nada, vamos a configurarlas. Bien, voy a empezar. Pues vamos a empezar por la FAST, que es la única que hay, que es esta de aquí. Bien, para ello lo que hago es entrar en la interfaz, interface FAST Ethernet 000. Ups, vaya, me da un error. Voy a ver la configuración. No creo que haya más problemas. Show running config. Vale. Vale, está aquí. Es que se le ha puesto 00 en vez del otro. Vale, pues nada. Interface. Ahí. Enable conf terminal. Interface es fast 00. ¿Vale? Esta. Se ha nombrado de forma diferente, pero bueno, no tiene ningún misterio.
si nos fijamos aquí, sí que está nombrada como 00. Aquí hay 3 ceros. Bueno, pues nada. No. Entramos así y ya está. Bien. If not, y va a ser inside. ¿Vale? Pues esta ya estaría. Bueno, pues vamos a continuar, por ejemplo, con la 000 y así vamos en orden. Pues esta 000. Interface sería 000. Y exactamente lo mismo. IP not inside. ¿Vale? Luego la 001, que es también de salida. Es de inside. Si es que no puede ser. A ver. Interface serial, que ya no sé lo que más digo. Cero, hemos dicho la 001. Si es que las cosas con prisa no se pueden hacer. Yo estoy pendiente de mil cosas, pero no pasa nada. Bien, la 001 es también inside. ¿Vale? Y la única que va a ser outside, 1, 2, 3, vale, es esta de aquí, la siguiente. Vale. Vamos a ello, interface, serial 0, 1, 0. Y esta es IP not outside. Bien, ahora está perfecto. Vale, pues esta parte ya estaría también. Hemos configurado las interfaces. Las interfaces de que participan en NAT. Si os fijáis en la parte de abajo, como lo estoy haciendo en inglés, aunque estemos viendo esta, ya está al 100%. ¿Vale? O sea que está todo perfecto. Vale, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría pues verificar esto. Vamos a verificar. Vamos a empezar con la dinámica, ¿vale? Entonces, para ello, para verificar la NAT dinámica, vamos a entrar, por ejemplo, en PC1, ¿vale? En desktop, y vamos a hacer un ping al Cisco PK, al servidor Cisco PK. Ahora no está ahí puesta la IP, pues nada, pues la busco aquí. Cisco PK es esta IP. Bien, pues fijaros que vamos a hacer un pin desde el PC1 hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Sí. Mejor pues no que tapes la dirección IP. 209.165.201.30. Vale, pues ha tenido éxito. Bueno, es normal que se pierda uno. Ahora vamos a hacer un ping desde el PC2, desde esta otra parte, al mismo servidor. También. Y ahora vamos a verificar lo que es la parte estática. Vale, entonces para verificar la parte estática vamos a coger el outside, o sea desktop, y vamos a hacer un ping al server local PCA. O sea, vamos a hacer un ping desde aquí hasta aquí. Vale, pues vamos a utilizar la outside, la de fuera, esta dirección IP. 209.175.202.130. Se me está acabando la batería del portátil. Vale, pues perfecto también. Vamos a ver en el R2. Vamos a ver show IP not translations. Vale, si nos fijamos, nosotros hemos hecho un ping a esta dirección IP.
Vale, fijaros que voy a dejar que veáis esto. Aquí nos aparece la Insight, ¿vale? Que es esta de aquí, la Insight, y nosotros le hemos hecho un pin a la Outside. Vale, fijaros, la Outside. Aquí está y la Inside. ¿Vale? Se ve bien. Bueno, pues nada, ya está la práctica resuelta. Si tenéis alguna propuesta de mejora, como de costumbre os digo, será bienvenida. Si voy demasiado rápido, demasiado lento, siento mucho no poder grabar más vídeos últimamente, pero no. Ahora mismo necesito un poco de relax, pero bueno, lo voy subiendo, iré haciendo las explicaciones conforme vaya pudiendo. Vale, y nada, y si os ha gustado, pues suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Venga, un saludo.